Dear Heavenly Father, tonight a sea of crosses surrounds us, crosses representing our loved ones who gave their life for freedom, for the freedom of Cuba. La presente notifica a quien pueda interesar que Cuba se va a librar de aquel que la sacrifica. Cansado del que predica según como sopla el viento, el pueblo por escarmiento le exige a la tiranía que quiere soberanía. Se acabó el sometimiento. Libertad, libertad, basta ya de injusticia y maldad. Libertad, libertad, Cuba clama y reclama libertad. Desde su llegada al poder el 1 de enero de 1959, el naciente régimen castrista sembró el terror como base para perpetuarse en el poder. Cientos de miles de hombres y mujeres fueron condenados a largas sentencias de cárcel y otras decenas de miles fueron fusilados, asesinados extrajudicialmente o simplemente desaparecidos. Miles de niños crecieron sin sus padres, ejecutados por la dictadura. Mi nombre es Mariana Vázquez, soy una víctima más del régimen de Castro. Mi papá se llamaba José Vázquez Nerey, fue fusilado en julio 15 de 1965 en La Cabaña. Mi padre era un hombre que fue juzgado porque no había sangre, no corrió sangre, no mató a nadie. Pero de acuerdo al régimen de Castro, decidieron que era uno más que tenían que fusilar. Y efectivamente fue juzgado al estilo de ellos y fusilado. Mi padre era un hombre de que él luchaba por toda injusticia y admiraba mucho la libertad de su patria. Mi padre era primer teniente del ejército rebelde, un hombre que junto al comandante Cabrera se subieron a la Sierra Maestra. El comandante Paco Cabrera era el jefe de escolta de Fidel Castro. Cuando bajó de la Sierra Maestra conoce a mi madre. Cuando conoce a mi mamá, él le dijo que no le gustaba lo que había visto. Entonces empezaron a hacer contrarrevolución y efectivamente a mi padre en una de esas se encuentra el comandante Sergio del Valle, que Sergio del Valle le dice, porque le decían Vasquecito, me han dicho de que usted está haciendo contra revolución, llevando armas, al fin. Ahí fue cuando él le dijo, cuidado Vasquecito, que usted lo voy a ver, lo voy a llevar a un paredón de fusilamiento. Siendo yo estudiante en el hospital Carlos J. Fila, allí nos conocimos, era la jefe personal y orden. Entonces ahí fue donde posteriormente conversamos respecto al gobierno Fidel Castro y realmente coordinamos de que era un comunista y que habíamos sido traicionados. Entonces es en donde él me recluta para luchar contra Fidel Castro. Estábamos en la lucha clandestina llevando armas y medicina a la gente de Pinar del Río y algunas veces a la gente del Cambray. Allí mismo en la cabaña Pepe me decía a mí que nosotros estábamos precondenados ya a pena de muerte, pero que él se iba a responsabilizar para salvar la causa. Y yo dije, no, Pepe,
o nos morimos todo el mundo o salimos en todo el mundo. Dice, no es una orden que yo le doy a usted, de que yo soy el responsable de esto y ustedes se van a salvar. Porque de todas formas a mí me van a fusilar. Entonces me dice él, lo único que te pido a ti es que el día que tú veas a mi esposa y a mis niñas, le dices que yo lo he amado toda la vida y que lo seguiré amando aún de más allá. Entonces, esa noche, cuando lo llamaron para llevarlo a juicio, él me da un abrazo y me dice, dile que yo fui un buen padre, que fui un hombre honesto y que por la causa de mi patria, yo doy la vida. Yo no entendía, yo no podía concebir. Cuando mi mamá nos contó y me decía, tu padre estaba luchando por la libertad de Cuba y Fidel Castro, decidieron el régimen de Castro, aunque no tenían prueba contra un José Vázquez Nerey, decidieron fusilarlo. Ella empezó explicándonos que Dios nos llama, nacemos, nos llama, nos quita, y en este momento era el turno de mi padre irse a estar con Dios. Pero yo no quería que él se fuera. Yo decía, ¿por qué? Todavía soy chiquita, necesito más tiempo estar con mi papá. Hoy en día son tantos los años que yo no he dicho la palabra papá. Mi madre tuvo que asumir una responsabilidad, tanto de padre como madre. Dos hijas, una viuda con dos hijas pequeñas. Uno cuando va creciendo, va al colegio, tiene amiguitos, amiguitas, y amigos y amigas que uno va creciendo. Y cuando uno llega al colegio, una de las cosas más duras para mí era que me decían, ¿y dónde está tu padre? ¿Qué le pasó a tu padre? Tu mamá es divorciada. Los niños pueden, sin darse cuenta, son los más que dicen la verdad en ese momento. Y al mismo tiempo puede ser cruel. Venía el día de las madres, precioso, porque uno tenía a sus madres. Nosotros nacemos y morimos, esa es la ley de la vida. Pero, en mi caso, el día de los padres llegaba. Veía a todo el mundo bonito, tú sabes, unido a su padre. Yo miraba al cielo y decía, papá, sé que estás conmigo. Y con mi hermana y con mi mamá. Nunca te vamos a olvidar, porque tú sigues siendo muy profundamente de nosotros en nuestras vidas, pero sí te necesito. Gracias a Dios que me ha dado una familia inmensa y bonita y unida. Mi tío fue el que tomó el lugar de mi padre, pero en realidad les puedo decir que no hay nadie en este mundo que pueda llenar los zapatos de quien era José Vázquez Nerey. Muchos de los hombres que arriesgaron sus vidas junto a Fidel Castro y comprendieron la traición de la llamada Revolución Cubana, engrosaron nuevamente las filas de la clandestinidad y comenzaron a combatir la nueva dictadura. Muchos de ellos fueron apresados y fusilados. Mi nombre es Bárbara Hernández, soy hija de Pedro René Hernández. Todo el mundo lo conocía como Roberto Arias. Mi padre muere el 1 de marzo de 1963. A mi padre lo fusilaron. Fue una emboscada que hicieron. Un problema que había de que tenían que buscar armas y él estaba dentro.